Es muy importante tener en cuenta que, que hay que saber gestionar el dinero. ¿Por qué? Porque al final la salud financiera también nos, nos va a afectar mucho también a cómo estamos en el día a día. Y, y lo primero que hay que tener en cuenta es el tema de las creencias. ¿Qué creencias tenemos con respecto al dinero? Si tenemos creencias que nos están limitando o creencias que nos, eh, nos potencian. Por ejemplo, yo hace muchos años creía que el dinero era malo, que era algo negativo. Que los millonarios eran malas personas, creía que era muy difícil conseguir dinero en la vida, tenía unas creencias que me estaban limitando en mi día a día. Entonces, claro, esa, si yo tengo la creencia de que el dinero es algo malo, ¿qué creéis que va a ocurrir? Pues lo, lo que va a ocurrir es que si por lo que sea llega dinero a mi vida, como mi cerebro cree que es algo malo, va a tratar de quitar el dinero de en medio lo antes posible. Y esto es lo que le ocurre a muchas personas. Y a mí me pasaba, como yo creía que el dinero era algo malo, pues mi cerebro decía, oye, pues como es algo malo, huye de ello, huye del dinero. Y también el tener la creencia, por ejemplo, de que los millonarios son malas personas o algo malo habrán hecho para ganar dinero, yo tenía esta creencia hace muchos años, pues hacía que no quisiera a nivel subconsciente tener dinero y, y no quisiera a nivel subconsciente ganar, por ejemplo, más de un millón de euros. ¿Por qué? Porque, como creía que era algo malo y creía que los millonarios eran malas personas, pues mi cerebro no me dejaba eh, tener ingresos. No sé si esto es algo que, que, te pase, que te haya pasado a ti, te esté pasando, pero bueno, simplemente analízalo y revisas esas creencias que tienes con respecto al dinero y con respecto a los millonarios, a la gestión de los ingresos. ¿Qué creencias tienes con respecto a ahorrar? ¿Qué creencias tienes con respecto a invertir? Porque esto va a afectar mucho realmente y luego la, las creencias afectan, ¿por qué? Esto tiene un orden que es ser, hacer, tener, ¿vale? Tiene ese orden. Cuando una persona es millonaria y ya es millonaria, ha tenido proyectos, empresas, ha, ha generado millones y los ha mantenido, si por lo que sea va a la quiebra en algún momento de su vida, no pasa nada, porque no es lo que tienes, es lo que eres. Una persona, y os sabréis casos de muchas personas que empresarias millonarias que cuando entran en quiebra, al cabo de los años vuelven a ser empresarios millonarios, porque no es lo que tienes, es lo que eres. Al final, si tú eres una persona millonaria y empresaria, vuelves a ese estado aunque en algún momento vital pues hayas sido a la quiebra. También ocurre lo contrario, seguramente hayas escuchado muchas veces que cuando a una persona que es pobre le toca la lotería y tiene un pico de ingresos, al cabo de los años vuelve a ser pobre, pierde todo el dinero, incluso a veces pierde más del que ha ganado. Esto es porque no es, lo que he, no es lo que tienes, es lo que eres. Ser, hacer, tener. Por eso son tan importantes las creencias y lo que nosotros consideramos que somos. Eso es lo primero. Y muchas veces el dinero en sí es como una energía que potencia las cosas que puedes hacer. Una persona que hace cosas estúpidas, con mucho dinero, hace cosas mucho más estúpidas. Y una persona que hace cosas muy bonitas por el mundo, con mucho dinero, pues puede hacer cosas muy bonitas por el mundo, muchas más cosas. Dicho esto, herramientas prácticas que recomiendo para esta parte de salud financiera. Lo primero, es, eh, lo primero es tener ahorros, mínimo unos ahorros de seis meses de tu vida. Es decir, si tienes unos gastos para poder vivir de mil euros al mes, pues tener seis mil euros de ahorros. Eso es lo primero, tener seis meses de ahorro porque eso te da mucha tranquilidad. Eso es un mínimo, puedes tener más, no hay problema. Pero si todavía no tienes nada de ahorros, el primer objetivo que yo te recomendaría que tuvieras es tener ahorros. Y luego a partir de ahí ya sí invertir. La parte de inversión es importante. Pero primero, tener ahorros, al menos seis meses. Después, eh, tener buenas inversiones y diversificar las inversiones. Lo más importante, lo que hay que invertir... A lo mejor ya sabes en, en, qué, en qué es lo que yo recomiendo porque lo he hecho alguna vez. Pero bueno, dime en el chat cuál crees que es la mejor inversión que puedes hacer. Venga, te leo. Piensa y escribe cuál crees que es la mejor inversión que puedes hacer. Perfecto. Bueno, veo... <laughs> veo muchas... Qué bueno, efectivamente, en formación, en ti, en tu crecimiento. Ya lo tenéis súper interiorizado, ¿eh? En tu propia formación. Esa es la mejor inversión que puedes hacer. Porque eh, en conocimiento, efectivamente, en crecimiento personal, en, en aprender nuevas habilidades. Porque lo que incorporas aquí, al final, eso te da unas habilidades en la vida que luego te permite tener ingresos por muchos medios diferentes, con, con un proyecto profesional, por ejemplo. Y, y es dar un salto de, de calidad en tu vida cuando inviertes en ti. Una vez también que ya hacemos inversiones en nosotros, ¿qué otras inversiones pueden estar bien? Pues toda aquella inversión que por un lado proteja parte de tu capital, una vez que ya tienes seis meses de ahorro para poder vivir más a gusto, con más tranquilidad, buscar invertir en aquello que tiene valor. Hay muchos tipos de inversiones. Lo mejor es que inviertas en aquello que conoces bien. Pueden ser en bienes raíces, por ejemplo, en, en pisos, por ejemplo, en pisos, ¿no? Comprar un piso y ponerlo en alquiler. Eso ya te genera unos ingresos pasivos. Sin necesidad de estar muy pendiente, tú tienes tus ingresos mensuales y además tienes un bien que has comprado y lo más probable es que vaya subiendo de precio. ¿Qué ocurre hoy en día? Que hay mucha inflación. ¿Qué es esto de la inflación? Que el dinero que tienes en el banco cada vez vale menos. Es decir, si tú tienes. Eh, 10.000 euros de ahorros cada año es realmente es como si tuvieras menos valor tienes el mismo dinero 10.000 euros pero cada año vale menos esto es la inflación hace poquito han salido los datos y en españa este año ha habido más de un 6% de inflación que en realidad es mucho aunque bueno habrá personas aquí a lo mejor de argentina que dicen realmente es muy poco porque en argentina no sé cuánto ha habido inflación este año pero a lo mejor más del 50% de inflación o el 30% de inflación eso quiere decir un 30% de inflación que de un año para otro el dinero que tú tienes vale un 30% menos. Y si es un 50% de inflación, quiere decir que vale un 50% menos. O sea que imagínate, es como si de todos los ahorros que tuvieras, te robaran directamente de un año para otro un 30% o un 50%. Tú has dedicado tu tiempo, tu energía, tu cariño en generar ingresos, los has puesto en un sitio, y el año al año siguiente, por ejemplo en España, valen un 6% menos. En Argentina o. En Venezuela, en otros lugares, puede valer un 30, un 50, un 80% menos de un año para otro. O sea que imagínate que esto es una barbaridad. Por eso es importante no solo tener ahorros, sino después invertir. Hay muchas maneras de invertir. Cada uno en lo que mejor sepa. Puede ser en bienes raíces, puede ser en metales preciosos, puede ser en bolsa quien controle de bolsa. Puede ser en criptomonedas quien controle sobre criptomonedas. Se puede invertir en muchos aspectos. Y si diversificamos también... Mucho mejor si diversificamos en varias inversiones. Pero toda inversión que te genere menos de un 6% al año, por ejemplo en España, es perder dinero. Porque si tú lo dejas, dejas el dinero en tu banco, al año siguiente vale un 6% menos. Esto es el dato de este año. Luego probablemente crezca más. En, en Estados Unidos, igual, ha habido una inflación tremenda. ¿Y por qué ocurre la, infla la inflación? Básicamente porque se imprime mucho dinero. Cuando, tú, eh, cuando hay en circulación un dinero determinado e imprimes mucho dinero más, todo el dinero que hay vale menos, porque hay más dinero en circulación, más billetes. Así es como funciona la inflación. Cuanto más billetes hay en el mundo, menos vale cada billete. Entonces, aunque tú tengas la misma cantidad de dinero, vale menos. Por eso es importante... Por un lado, no solo ahorrar, sino también es importante ahorrar y luego también invertir. Y toda inversión que esté por debajo de un 6% de rentabilidad anual es perder dinero. Simplemente para que, que lo tengáis en cuenta. Este dato de España. En Argentina, pues imaginaos, decís por aquí que el 50%. Por eso es clave ahorrar un poquito y luego invertir. E invertir en cada uno en lo, que, en lo que sepa. Por ejemplo, aquí tenemos a Edward, que es muy bueno en el área de criptomonedas. A lo mejor hay otras personas aquí que saben muchos de bienes raíces o de bolsa o de, o de otros ámbitos. Yo, por ejemplo, sé un poquito de todo, un, pero un poquito, no sé mucho de nada. Sé un poquito de criptomonedas, sé un poquito de bienes raíces, de bolsa no, ahí de bolsa no sé nada, sé un poquito de metales preciosos. Entonces, diversifico en, en, en todo esto desde hace muchos años. Ahora bien, ¿cómo podemos distribuir los ingresos que tenemos al mes? Hay una manera en la que podemos distribuir lo que es la que yo sigo desde hace muchos años, desde hace 10 años, que es tratar de vivir con el 70% de los ingresos que tengo y luego destinar un 10% a ahorrar, un 10% a invertir y un 10% a donar. Entonces, no importa el dinero que estés ganando ahora, no importa. Los porcentajes yo los pondría los mismos para empezar. Y es Tratar de vivir al 70%, eso quiere decir que a lo mejor pues vas a ir menos a los restaurantes, vas menos al cine, vas menos a ciertas actividades que te cuestan dinero para poder vivir con el 70% de tus ingresos y dedicar un 10%. Ahorro, un 10% donación y un 10% inversión. Lo de donar es opcional, si quieres donar bien y si no, no pasa nada. Hay cada uno lo que quiera. Pero sí es importante esto. Otra opción es 60, 10, 10, 10, 10. 60% para vivir y luego 10% ahorro, 10% inversión, 10% donación y 10% lujo, si quieres. Y ese lujo puede ser ir a un buen restaurante, por ejemplo, cada mes, si quisieras. Entonces, familia, muchas gracias por este rato que hemos pasado juntos. Os agradezco de corazón este ratito, me lo he pasado súper bien. Os animo a dejar ese like si todavía no lo habéis dejado y a ir al link que tenéis en la descripción. También a que me digas en un comentario eh, qué te ha parecido esta clase. Sobre todo qué te ha parecido eh, y qué te llevas y qué vas a aplicar. Y si quieres decirme también cómo te sientes, pues será genial leerlo. Te mando un abrazo enorme y te deseo una feliz semana. Nos vemos muy prontito. Chao.